Esta tradicional fiesta se realiza desde la conquista. Los pobladores de Huari en Ancash, con globos, talco y agua, celebraron el tradicional Carnaval Michicanquino 2013 con la participación de los barrios tradicionales, instituciones y centros poblados al son de ritmos andinos ejecutados por campesinos, cientos de niños, jóvenes y adultos entusiastas vestidos con coloridos trajes andinos recorrieron las principales calles. El juego libre es mojarse. Las calles se convierten en una verdadera batalla campal de juego con agua. Los lugareños aprovechan sus balcones para mojar el paso del rey Momo, mientras la pileta de la plaza sirve de piscina donde los jóvenes juegan hasta altas horas. Por la mañana, los carnavaleros cubiertos con máscaras acompañan a las delegaciones con alegres cánticos y representan con entusiasmo cada comparsa. En un largo recorrido, los comuneros flamean la bandera y los jinetes al galope hacen su paso. Se inicia la colorida fiesta. Ahí están los personajes. Así se celebra el Carnaval Guarino 2013. Y acá con toda la comparsa que estamos celebrando hasta altas horas de la noche. Los guarinos, ligados a su tradición y a la leyenda de Juan Guarín y María Giray, caciques españoles que fundaron la provincia, conservan este sincretismo popular. El calle Gashay es guiado por la autoridad de la provincia personificando al cacique Juan Guarín, acompañado por sus regidores y la población al son de la caja y el pincuyo, instrumentos andinos de la cultura chavín. En esta celebración se resalta sus atractivos naturales y arqueológicos representados en los carros alegóricos como la ciudadela de Marca Jirca, la laguna de Purguay, la catarata de María Giray, la flor de Huagancu, orquídea representativa de la ciudad, el Huari Danza, la Pacha y el gato guarino por ser michicancas, es decir, come gatos. El propósito es promover el turismo. ¿Qué te parece el carnaval? ¡Me encanta! Hay mucha música, muchos colores, toda la gente está feliz. Está muy lindo este carnaval. ¿De qué país? De Canadá, de la parte francesa, de Quebec. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece la comparsa? Me parece muy bien, estoy con la jedeta hoy día y todo el mundo está disfrutando. ¿Y cómo se disfruta el carnaval guarino? ¡Vamos! ¡Saltando, bailando! Durante la manifestación de estas coloridas comparsas, las delegaciones de los centros poblados de Yaquia, Acopalca, Colcas y Huambarán presentan su carnaval, cantando y tocando sus instrumentos andinos. Para la ocasión, el Cargagatí y el Gerusutay impresionaron a los visitantes. Los mismos comuneros llevan su carga y los jóvenes jalan la madera en señal de victoria. Yo creo que hace muchos años habíamos perdido nuestras tradiciones. Hoy día estamos recuperando. Tú sabes que hace muchos años solamente salía el ñoco carnavalón y ahí terminaba el carnaval guarín. Ahora ya tenemos las comparsas, tenemos la salida del ñoco carnavalón, tenemos el lanzamiento. Realmente muy sorprendido, muy bonito. Felicitaciones a todo el pueblo de Huari. Y realmente creo que es cierto lo que dijo nuestro regidor. Desde Huari para todo el Perú y para todo el mundo, este es un auténtico carnaval muy auténtico, muy folclórico, y realmente la participación de todos los guarinos demuestra que tienen mucha identidad con su población, y eso está muy bien, y ojalá que sigamos trabajando en esa misma medida. Finaliza con el concurso de huachiballitos o yunzas que se encuentran plantados alrededor de la Plaza Mayor de la ciudad.
es una algarabía alrededor de un árbol hasta altas horas de la noche, cortando el tronco del adornado y tradicional arbolito.